Sí, le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información. Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación. Y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia. Lo que sucede, ya se los expliqué en una ocasión, es que pensaban que no íbamos a actuar ni que se iba a ir pasando el tiempo. Entonces, les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al procurador Murillo Caram y a militares, porque no tenían esa intención. Entonces, cuando se toma la decisión de que no va a haber impunidad para nadie y se actúa, pues se les descuadran sus cálculos. Pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando. Por eso hubo una especie de rebelión al interior de la Fiscalía, porque no esperaban que se actuara como se hizo. Pero tenemos un informe de la Comisión y hay todos los elementos para actuar. Y no se cierra el expediente. ¿Qué opinan del trabajo del GIEI? Se va a seguir investigando. Es que ellos se dividieron. Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento. Porque no solo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica. Imagínense lo que ha costado pues descubrir lo que sucedió realmente, los intereses que están por medio, los medios de información. Seguramente no hay nada de que triunfó Lula, pero de esto que me estás preguntando debe estar llena la prensa mexicana. Señor, ¿puede haber precipitaciones en el trabajo no, de la subsecretaría? Son elementos sólidos y hay prueba suficiente. Hay más de una prueba en cada caso. En el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa.